Ahora sí, ya. ¿Ahí se escucha bien? Ya, que comenten. Perfecto. Sí. Ahora sí, si se escucha, coméntenlo, por favor, porque empecé a saludarlos en mute. Pero ya estamos ahora sí al aire. Si se escucha, por favor, digan si se oye bien a los que están conectados. Gracias a Mari Ramos por estar atenta a todas las cuestiones técnicas. Ahorita los vuelvo a saludar, chicos. Sí, empezar de nuevo. Vamos a empezar esta entrevista de nuevo, pero ya se está escuchando, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el público. 1, 2, 3, probando. Vamos a ver si en el teléfono de nuestra Adilene Salo ya se escucha bien todo. Y esta es una prueba. ¿Listos? Arrancamos, ¿verdad? Toma 2. All right. No, dicen que ya, al menos ya... Ya se escucha. Que ya se escucha, muy bien, okay, perfecto, ahora sí. Okay. Blanca Soto, bienvenida, uh-huh. Y mi queridísimo señor Gutiérrez. Gerardo Gutiérrez. Director de la obra que viene próxima a estrenarse. Sí. El nombre de la obra... Balada de un verano en La Habana. ¡Ay, qué hermoso! Es que suena romántico. Es que eso sí, suena romántico. Sí, ¿tiene algo que ver con romanticismo? Sí, bueno, en parte sí, porque... Si gusta tu contestar. Director, por favor. Es tanto así como romanticismo de amor. Ajá. No hay. No hay. Entonces es una forma de escribirlo muy muy poéticamente. Poético más bien. Es un título muy poético, director. Y el contenido de la obra es muy sui generis, ¿no? Y yo de mi parte te podría decir que para mí sí se me hizo un cuanto romántico. Porque es la nostalgia cuando regresas a tu tierra después de 20 años. Ya. Yeah. Y entonces por eso es esa balada, como el retomar esa añoranza de tantos años y que regresas a un país que a lo mejor ya no es el mismo cuando lo dejaste. Vamos a empezar promoviendo la fecha de esta obra porque la gente que ama el teatro, que le gusta y queremos... Vamos a decir, y me incluyo en este movimiento, queremos como influenciar a la gente a que vaya al teatro en su idioma. En tu idioma. Que el teatro se convierta en una opción más aquí en California, uh-huh. Así como la comedia también, que se convierta en una opción de entretenimiento. ¿Okay? Sí. O vamos al cine o vamos a un concierto. Sí. Pero el teatro, que se convierta también en una Y es una experiencia totalmente diferente del cine. Exacto. O de un concierto. Aquí es vivo, es instantáneo. Es una experiencia única, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo va a ser esta función para empezar? Bueno, pues están todos invitados. Lo vamos a hacer el 8, 9 y 10 de noviembre. Bien. En el Teatro Frida Kahlo, que está en la 2332 West, uh-huh. de la calle Cuarta. Estamos exactamente en la Parkview. Estamos exactamente a 2 cuadras del Consulado Mexicano. Ok. El consulado está en la Parkview y la 6. Pues acá se meten por una estrecha, siguen por ahí por la Parkview y a la Cuarta y la Parkview en la mera esquina está el Teatro Frida Kahlo. Ahí está, hay bastante estacionamiento. Genial. La gente que mencione que nos vieron aquí en el aviso o que se traigan la revista del aviso tiene 20% de descuento en el boleto. Ahí está. O sea que nada más pagan $16, que está mejor que ir al cine. Entonces, ¿ya vieron nuestra portada? Está preciosa. Es del Día de Muertos, está espectacular. Está Usted espectacular. Vaya por la suya porque es gratis. Entonces. Y ahí viene las personas que están en el área de Los Ángeles 1 o también 2. Busquen el anuncio y reciben automáticamente el descuento en la taquilla para que vengan a apoyar, porque pues el aviso siempre nos está apoyando y hay que apoyar también a la comunidad, claro. que siempre está escuchando y viendo el aviso. Entonces, si ustedes mencionan que vieron, hagan su reservación al 323-394-1010. Nos pueden llamar, hacer reservación, decir, ay, ¿sabes qué? Te escuché en el aviso o lo vi en el aviso. Automáticamente les damos el 20% para la entrada de su boleto y para que también tenemos boletos de grupo, si tienen grupo que les gustaría traer, no sé, algún grupo que ustedes se juntan, ya que se juntan los salseros, y quieren hacer algo diferente como grupo, vénganse porque también tenemos muy buenos precios para los grupos. Lo que queremos, como bien dice Paco, es que la gente poquito a poco empiece a conocer nuestra idiosincrasia, nuestro sabor, nuestro folclore, nuestra cultura a través de obras de teatro. Y esta obra, la verdad, está bellísima para todos los migrantes, porque muchos de nosotros tenemos años de no ir a nuestro país. Eso. Y los que están allá nos dicen, ¿por qué sigues allá? Y los que estamos aquí dices,
¿Por qué no? Exacto, ¿por qué no te vienes para acá? Entonces, está muy bonita la obra, pero bueno, ya hablé mucho. Ya, no, 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 el programa de Blanca está muy bueno. No, de eso se trata. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? No, no, este está bien, porque se trata de promover el movimiento, sí. Se trata de promover la obra. Sí. Ahora, esta obra, pues, va a ser ahí en el Teatro Frida Kahlo. Muy buen estacionamiento tiene. Vayan a la obra. Ahora, hablemos del teatro como tal. Me llamó la atención el comentario que hizo el director. Uh-huh. Es un tema muy sui generis, es un rollo en el cual, pues es una trama, pero ¿de qué? Y se los digo en este sentido, la gente tiene una percepción del teatro, porque a veces hay muchos directores, y no hablo precisamente de tu trabajo porque no lo conozco, pero hay muchos directores que ponen al público a trabajar y no a entretenerse. Entonces, porque yo he ido a ver un Shakespeare, he ido a ver unos dramas muy complejos, sí. Que sales como, ¿y de qué se trató esto, no? Exacto. Entonces la gente de repente tiene este concepto del teatro, sí. Muy melodramático, muy elitista, clavado, ¿no? Elitista, muy rebuscado, muy intelectual. Uh-huh. Y tenemos de repente los hispanos este temor a ir... Y no entender. Sí. Es la verdad. Sí. Es una verdad. No es la verdad absoluta, pero es una de las realidades. Exacto. Entonces... ¿De qué se trata la obra y si se clava por ese lado o es entretenida, es divertida, es dramática? ¿De qué se trata? Mira, la obra... ¿No nos cuentes el final? No. Sí. No spoilers. Son tres actos, el cual nosotros no hacemos, o no sé la productora, ¿vamos a ser intermedio? Sí. Entonces, son tres actos en los cuales el primer acto es un encuentro no muy agradable entre los dos hermanos. Okay. Después de 20 años se reencuentran. Entonces se empiezan a ver las razones por las cuales se separaron. Qué interesante. ¿Qué es lo que te perdiste de no vivir aquí? Uh-huh. ¿Y qué es lo que yo me perdí porque parte de la familia se va contigo? Que es una realidad dentro de nuestra comunidad. Que es lo que decía ella, ¿no? Es una realidad. Que sales de tu país y no puedes regresar porque... O sea, de entrada se va a identificar. Visa, no tienes, entonces, esa es la entrada en la cual, pues no necesitas ser latino exclusivamente para entenderlo, ¿no? ¿No? Porque la migración es mundial. Exacto. ¿No? Sí. Y no puede entrar de todo el mundo. Uh-huh. Ese es el primer acto. El segundo acto es como, a pesar de todo, somos familia. Te lleves bien, te lleves mal, tengas diferentes puntos de vista políticos, todo. Al final de cuentas, eres familia. Y nosotros, Blanquillo, como política de vida es nunca tomes el lado contrario de la familia. Increíble. ¿No? Sí. Se habrá equivocado, habrá cometido errores y todo, y lo que sea, pero es familia. Pero sí recordar también a la gente que esto, y yo creo que nos está pasando mucho en la actualidad, ahorita le está pasando mucho, Teresa, que es el papel que estoy representando yo, ella cree en la revolución, cree que va a haber un buen cambio para la gente de Cuba, ¿no? Es una película. Y ella cree que sí va a pasar, por eso es que se queda. Y el hermano, aparte de que es homosexual, es escritor, pues él siente que no va a ser así, y entonces se va para Miami. Ya. Y después de 20 años regresa. Y ahí se y ahí es donde se agarran del chongo a gusto. Pero a lo que me refería era de que en estos momentos, ahorita hay gente que está creyendo en lo que está pasando en México de la Cuarta Transformación. Y hay gente que no cree, ¿y por qué estás acá? Todo, claro. Y aquí simplemente en Estados Unidos unos son republicanos, otros demócratas. Y hay gente que lo toma tan de hueso colorado que hay familias que se separan por tipo de estas... Diferencias tontas, ¿no? Qué y que increíble si, ese, que ese si tú tema eres, ese. Que si ya te volviste cristiano, que si ya te. O sea, al final de cuentas, todas esas diferencias deberían de reducirse a decir, bueno, ahí está, pero al final tú y yo somos familia. Exacto. Porque cuántas veces no nos hemos dicho que nos queremos, no nos hemos dicho que nos amamos, no nos hemos recordado los niños que éramos y nos perdimos todos estos años con esta tontería tan hueca que es la sociedad y no nos alimentamos mutuamente y hubo este silencio tan enorme que nos dividió. Y entonces incluso pasa en todas las familias. Entonces creo que el gran mensaje de este autor era reconcíliate con tu familia en vida.
haz este, quita todas estas barañas, que si mi hermano es gay, que si mi hermano es capitalista, que si mi hermano, o si mi hermana es como, o sea, todo eso no es, tiene nada que ver. Yo tengo una frase. Está muy hermosa, ¿eh? Yo tengo una frase que dice, mira, porque también me he encontrado con ese rollo de, ay, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos, no? Uh-huh. Y los de aquí, ¿qué opinan del México de allá? Y hay gente de aquí que dice que el señor está loco. Y hay gente de allá que dice que ustedes huyeron. Y hay gente, sí, hay gente de todo. Sí, pero sí, yo tengo una frase que dice, mira, ok, el que se vino, pues que no opine. Pero el que se quede, que no se queje. Uh-huh. Es mi opinión. Claro, claro. Sí, pues es lo que decimos, no tienes muchas opciones. Es que las opciones siempre están ahí. Pero las más fáciles, o apoyas, o te mueves, uh-huh. ¿no? No apoyes, o haces el cambio, uh-huh. o, y me refiero a hacer el cambio, crea tu propio partido, corre para ser presidente. Uh-huh. ¿Verdad? Porque no hay de otra. Pues si nada más vas a estarte quejando. Eso. Nada más estás estorbando al uh-huh. progreso, a la gente. Que y contaminas. Entrar. Yo creo que es una contaminación energética increíble el hecho de que estés, ay, que no sé qué. Y no, que no sé qué. Y no escuchaste. Y no viste. Y luego publicas puras cosas tóxicas, ¿no? Entonces. Pero fíjate que tiene una frase tan bonita la obra, perdón que te interrumpa, que hay, ella dice, lo voy a decir rapidito, dice, siempre que me imaginaba el exilio, lo veía a ustedes felices, con grandes casas, con el último carro, lleno de dólares, satisfechos, gozando de la gran vida y olvidado de nosotros. Y a veces, esos son los, el hermano dice, esos son los espejismos claro. que formamos. Es lo que se imagina. Fincamos claro. la felicidad de otro para justificar cómo estamos ahora. Ahí está, mira. Entonces, dicen unas cosas bien fuertes, porque es verdad, muchos de los que están allá piensan que estamos acá en el paraíso. Exacto. Uh-huh. Igual venimos ¿no? hasta luchar el doble, oiga. El doble. ¿No? Y dime la casona, vivo en un cuartito así. Que no yo le digo, ¿y cómo es la casona? ¿Dónde vives? Dice, es un apartamentito que apenas me puedo mover, dice. ¡$3,000! Y a 3,000 varos, ¿no? Sí, entonces realmente son las fantasías que nos inventamos para imaginarnos, claro. ¿no? Como entonces de eso se trata la obra. Está muy hermosa, sí. Está muy buena, entonces hay que ir a verla. Y es drama, sí. ¿eh? Es drama. Es un drama cuando esta es la tercera vez que la presentamos, cuarta vez. Sí, tuvimos también la presentación. Bueno, ok, señores. Fuimos a Brasil. Ajá, venga, siéntese, venga. Sí. Venga. Ya se va, no dejan hablar aquí, ¿no? Venga, ya. Es que me dicen, ¿tú quién eres? Ah, yo soy el chofer. Nada más para eso voy. El Uber. No, platícanos. Platíquenos, díganme, señor director. Digo, la hemos presentado en otras ocasiones y ajá. la presentamos en el Club Cultural Cubano. Sí. Muy bien. Puro cubano. Sí. Entonces, la primera mitad nos querían aventar jitomates, cebollas, corrernos. Oh, sí. Digo, muy, muy decentes, no dijeron nada y no exclamaron nada, pero te das cuenta la reacción de la incomodidad, ¿no? Porque sí lees al público. Sí, les llega, porque pues son cubanos, ¿no? Uh-huh. Y ya la segunda parte, ya se pone más ligero, acabaron de pie, aplaudiendo. Wow. Sí. Eso es bueno. Sí. Mover a una audiencia en emociones, no cualquiera. Sí. Uh-huh. Tú puedes hacer reír a alguien. ¿Qué? Ajá. Uh-huh. Con una comedia simple, ligera, y listo, ¿no? Pero moverla en emociones, de llevarla de un desprecio hasta una felicidad total, eso está canijo. ¿Por qué se llama como se llama la obra? Pues porque así le puso... ¿Está hecha de cubanos por cubanos? Sí. Mira, eso quería regresar, ¿no? Entonces, cuando ella habla del exilio, si recordamos que en los 60s hay esta... movimiento masivo, ¿no? Órale, no quieren, y Castro manda a Miami todos los presos, toda la escoria, ¿no? A lo que él considera la escoria. Según los presos, Scarface. Todo eso. No, pero sí, lo quiso, ¿no? Entonces, entre esas personas va el escritor de esta obra. Ah, okay. Entonces, esta obra es como una autobiografía. Uh-huh. ¿Cómo? ¿No? Él se promete no volver a Cuba hasta que no haya nada de castrismo. Como miles de cubanos que conozco, sí, ¿eh? Sí. Entonces, es una parte muy fuerte porque su mamá se está muriendo de cáncer y no puede ir a Cuba.
cuando él intenta ir a Cuba, no lo dejan entrar. Porque me estás hablando del escritor de la obra. Sí. Ok. Que es su biografía. La obra es su biografía. Sí. Ajá. Con todo este rollo, ¿no? Entonces, es su... Y para él es como una balada, porque es el encuentro. Nunca ha regresado a Cuba. Entonces, todo es este... ¿Puedo decir? Sí. ¿El final? No, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Es algo muy hermoso. Entonces, este... Pero no es el final, yo no creo que final, la gente lo va a entender. Ajá. Sí, es muy interesante cómo está escrito. Uh-huh. Y partes de estas cosas, de los escritos, se los deja al hermano y para que la revolución no se los lleve, lo esconden debajo del aguacate, lo entierran. Entierran sus libros y sus escritos de él, sí. Qué entonces, porque es claro. Muy sujeto, sí es tiene este romanticismo que... No, eso no pasa. ¿Cómo? Pues sí pasa. ¿Pero por qué decidimos ponerlo en esta temporada de muertos? Porque pues después de 20 años y él no ha podido ir a ver a su mamá. Entonces hay unos flashbacks, ¿no? Técnicamente. Entonces, pues ya están muertos. Wow. ¿No? Al final, lo menciona dos veces, pero así muy, muy suavecito y al final te das cuenta que ya están muertos. Señores, señores, si usted quiere que hacer una remembranza del Día de Muertos, yo creo que hay que ir a ver esta obra. ¿Sí? Y si quiere pasar usted también un muy buen, un buen momento agradable, toda una experiencia, hay que ir al teatro. La verdad es que hay que ir. Está toda la información en los comentarios, dejamos el enlace donde pueden adquirir los boletos. Sí. ¿Verdad? De hecho, también nos pueden llamar, como les repito, si ustedes, porque en Eventbrite están en el precio regular, pero si ustedes quieren hacer agarrar su descuento o si quieren traer a un grupo, pueden marcarnos al 323-394-1010 o mandarme un texto y yo inmediatamente les hago la reservación y les damos el 20% de descuento porque lo vieron aquí en el aviso. Y es también, 323-394-1010, ¿verdad? 1010, correcto. Ahí está. Adilene está haciendo una excelente labor. Yay. Poniendo, claro, poniendo toda la información dentro de lo que son los comentarios. Hoy tienen que venir ustedes a verlo, ¿eh? Hay que ir. Sí. Yo ya ni me comprometo porque luego me mandan de cosas que a cubrir eventos. Entonces ya, siempre digo, sí, voy a ir a verte y... ¿Qué vas a ir a cubrir me prometió tantas cosas. ¿Sí? Así digo en la obra. Chacho, me prometió tantas cosas. Pero es muy interesante. Bueno, sí. Blanca, ya conocemos su carrera. Claro. Sí. Edwin, esta obra solamente la hemos puesto con él, con ellos dos. Uh-huh. Edwin y Blanca. Y cada vez que la leemos, cada vez que es una propuesta, aunque los diálogos son los mismos, el bloqueo es muy parecido, pero la intención de cómo se dicen las cosas va cambiando, ¿no? Porque hay una madurez del actor también, claro, del director, todo. Entonces es muy interesante verlos, es el mantener el acento cubano por hora y media. No, eso es un trabajo de... Sí, porque puedes empezar bien a los 30 segundos, ya estás chilangueando, ¿no? Entonces, es correcto. Hay gente que se le va. Sí. O te pasas a ser colombiano o venezolano. Sí, no, pasas de una a otra, espérate. Sí, sí. Entonces, es mucho trabajo de estarlo. Uh-huh. Y llevamos, bueno, Blanca y Edwin llevan un mes y medio, dos meses leyéndolo. Sí. Porque en el Inter, en el que estamos ellos haciendo esto, Blanca haciendo otras producciones, Edwin también, yo estaba dirigiendo otra obra. Acabamos este domingo. De participar con el festival. El festival de la Short and Sweet, okay. ¿No? Sí. Que es puro teatro. Y en el proceso también Día de Muertos, presentaciones de Día de Muertos. Se andan ocupados siempre, ¿no? ¿Qué otro proyecto andas, Blanca? Conocemos tu, conocemos tu trabajo, conocemos que te dedicas al doblaje, te dedicas a la actuación, pero ¿qué otros tienes? Mira, ahorita, proyectos. Acabo de grabar un piloto, son los muchachos, los productores de de Family Guy. De Family Guy, entonces van a sacar un nuevo show y me invitaron a hacer una de las voces. Súper. Entonces esperemos que sí pegue, lo más seguro es que sí, y pues ese es un, como es curioso verte en caricatura, ¿no? Sí, cómo no. Entonces ese es un proyecto que primero Dios se va a dar, y también acabo de terminar una película corta pero muy interesante, se llama They Call Us Sidiosos.
sediciosos. Uh-huh. Y la palabra sedicioso, yo decía, pues, ¿qué quiere decir? Es en español. Y sedicioso quiere decir que eres como revoltoso, como que eres insurgente, como que estás revolviendo, ¿no? Uh-huh. Porque dice que a principios del siglo XX, en Texas, a finales, perdón, del siglo XIX y a principios del XX, en Texas, y hubo mucha, mataron a mucho terrateniente mexicano, los anglos, para apoderarse de las tierras. Correcto. Entonces, de eso se trata esta película. Con la excusa de que los llamaban sediciosos, que eran revoltosos, les quitaban las tierras. Entonces, algún papel muy bonito que tuve, de verdad, conté las horas, dije 7 horas llorando en esta película. El jueves y viernes traía los ojos así porque lloré mucho. Pero está muy bonita la película, muy bonita, así es que esperemos que se haga, porque es como el pitching para que se haga la película completa. Entonces, claro, hicieron como un trailer. Y bueno, también estoy con la compañía de danza celebrando el Día de Muertos. Tenemos presentaciones por todos Los Ángeles. También somos como Tierra Blanca Art Center, haciendo esta producción. Pero ahora también me han llamado para hacer otra película. Todavía estoy ahí viendo de qué se trata. Porque les voy a decir una cosa. A veces uno, cuando empecé mi carrera, me decían, pues mira, hay este personaje, y luego decía yo que sí, y luego que me entero que la película, así que media piernográfica al principio y eso, y decías tú, ay, caray, yo no sabía de esto. Entonces, sí, ahora me gusta leer el libreto. Claro. Porque, pues, luego te caes con sorpresas y dices que sí antes de... Exacto. Por querer trabajar, ¿no? Y tan lindos, ¿no? Y tan lindos los directores. Lógico que mi personaje no era piernográfico, ¿verdad? Pero la película un cuanto sí, y al final, pues, lógico, era diferente, pero sí me acuerdo que me llevaba sorpresas. Que les recomiendo a los actores que cuando digan que sí a un personaje, lean todo el libreto. Porque uno Gerardo Gutiérrez, agradecemos tu tiempo, gracias por estar, y toda tu explicación, que estuvo además muy buena. Gracias por estar aquí y por dirigir este proyecto y por todo lo que nos traes y nos traerás en un futuro, ¿no? Sí. Un placer, gracias por estar aquí. Y pues, Blanca, es otro placer también. No, pues a ustedes, muchísimas gracias. Y recuerden apoyar el Aviso Magazine, no porque estés tú aquí, Paco, pero creo que es una de los pocos, tanto revista como ahora el programa, que se preocupan por la comunidad. Siempre. Se preocupan qué es lo que estamos haciendo el talento local, que hay mucho y muy bueno. Como tú que acabas de estar en esa obra de teatro, me la perdí, pero creo que lo van a regresar, ¿no? Lo van a regresar. Pero la verdad, como dice Paco, hay que apoyar el teatro. Es una buena opción, es un buen alimento para el alma. Uh-huh. Y pues están todos invitados a Balada de un Verano en La Habana, 8, 9 y 10 de noviembre en el Teatro Frida Kahlo. Balada de un Verano en La Habana. Sí. Hay que pasar esa velada. Señoras y señores, pues hasta aquí llegamos con el tiempo. Le agradecemos a usted el poder de su atención y también agradecemos a Dilene Salo en la cuestión técnica. Gracias a Dilene. Y por supuesto al productor general y ejecutivo de toda esta maravilla llamada plataforma digital, que es el señor José Ramiro Cepeda. ¡Yay! ¡Qué bárbaro! Es que su nombre se me hace así bien folclórico, ¿no? Ramiro. José. Sí, que me sembra que cuando su mamá lo regañaba, ¡Ramiro! Sí, o ¿verdad? Le decía los dos nombres, ¡José Ramiro, ven para acá! Hay que preguntarle cómo le regañaban. Sí. Cuídense mucho, Dios lo bendiga. Le decimos, ¡hasta la próxima! ¡Vámonos!